y ya estoy en vivo. Bienvenidos a una nueva edición de Aníbal Silveira Insta Live Show. Welcome to a new... No, espera un poco, porque después me van a querer cobrar las royalties con la música. Y, uy, mira, no agarré música acá. Uy, qué tarado, no tengo la música preparada. Bueno, no importa. Vamos a seguir igual y la musiquita. Decía entonces, bienvenidos a una nueva edición de Aníbal Silveira Insta Live Show. Son exactamente las 11 de la mañana en directo. Vos ya sabés, ¿desde dónde? Desde Hollywood, acá, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Siendo las 11 de la mañana en este momento, te quiero dar la bienvenida a uno de estos vivos nuevamente, porque hoy tengo un invitado súper especial, el señor Roberto Antié, para el que pido un fuerte... Un fuerte aplauso, claro que sí. Ah, y de paso, espera, gracias musiquita, a ver, acá está. De paso quiero agradecer a la gente del aplauso. Vos sabés que a mí me ha acompañado siempre en toda mi carrera, ¿no es cierto? La gente del aplauso y de las risas, así que quiero mandarles a ellos un abrazo muy particular, porque de verdad siempre me acompañaron en mi carrera. En mi carrera hacia el supermercado y me aplaudían cuando veían al gordito llegar a comprar pan y se morían de la risa cuando yo lo mandaba al jorak. Así que bueno, gracias. Me río yo solo de mis propios chistes, como debe ser. Gracias. Hoy tengo gente en el estudio, así que muchísimas gracias por reírse y por divertirse con nosotros. Ustedes saben que hoy van a pasar solamente un momento... No dije todavía el chiste. Un momento de entretenimiento, un momento de relajación, un momento en el que si vos estás, por ejemplo, cocinando y estás... ¡Qué gracioso! Gracias, chicos. Si vos estás cocinando, por ejemplo, te estás haciendo una pizza y de golpe la metiste en el horno, bueno, está bien, buena idea. Agarrá el teléfono, apoyalo en contra de la mesada y poneme a mí, aunque le bajes el volumen y no me escuchas, no importa. Yo creo que tengo ahí del otro lado a alguien, porque como te decía, ¡uy! Tengo una persona súper... ¿Qué pasó? ¿Lo removiné? ¿No antes esta porquería? A ver... ¡Yes! Tengo una persona súper especial, un amigo mío al que quiero muchísimo. Hoy va a estar con nosotros, pero eso lo ponemos luego. Espera, a ver el drum. Encontré un drum nuevo. Espera, te quiero mostrar. Les quiero mostrar. A ver si sé cómo se hace esto. Doy vuelta a la pantalla. Mira, ¿ves? Ahí está toda la cosa que yo manejo de la... Mirá qué lindo esto. Si alguno se aviva en Argentina y quieren ir a hacer algo para vender novedoso, apoyás. Es un cacho de madera, ¿ves? Y está tallado como una nariz y tiene un lapicito para vender. Ahí estoy viendo ahora... ¡Ay, se me cayó algo! Ahí estoy viendo ahora 4 horas monumentales de un montón de cosas. A ver, para... ¡Uy! ¿Cómo hago para dar vuelta la...? ¡Ahí está! Para dar vuelta a la pantalla nueva. Welcome to a new edition of Aníbal Silveira Insta Live Show. If you are listening to me and you are an English speaker member of the audience, thank you so much. But today, you know, I'm going to conduct this actually in Spanish. I wanted to say in Spanish because my friend is living in Argentina. So therefore, there are some people in Argentina who will be watching us. Por eso, hoy simplemente lo voy a hacer en castellano. En castellano puro quiero empezar ya a dar la bienvenida a algunos de los que se han metido ahí. Como te decía, si estás haciendo empanadas y te toca hacer el repulgue, empezás a hacer el repulgue mientras me pones a mí en un costadito ahí. Me estás viendo, te entretengo. Salís un poco de todo lo que lo miserable que se escuchan las noticias en todo el mundo. Es tremendo, miserable. Así que hoy yo te voy a leer una noticia que encontré que me pareció bastante divertida. Son las 11:03 de la mañana para mí, que estoy acá en Hollywood en vivo y en directo. Decía que me está mirando gente en este momento, mi esposa Malena Silveira, a la que le mando un beso, SP Palacio del Arte. Anita Vaca desde Italia. Ay, me voy a tomar un café, espera, a ver. Anita Vaca desde Italia. Ciao Anita, come stai? Mi piace molto praticare l'italiano perché non ho l'opportunità di parlare molto seguito. No, non so se sono inventando la lingua, però mi piace molto che stiano guardando questa diretta qui nell'Instagram. Mi sento molto ringraziato di che la gente dell'Italia stiano guardando a questa ora la diretta in Instagram. Fugitito, grazie dell'altro... Oh, guarda, acá con Fugitito e Alita Bellolio tengo che hacer hoy una pausa.
porque ustedes saben que siempre les hablamos de Ostra Blanca. Ostra Blanca es esta productora que tenemos en el aire, conectado yo desde Hollywood con Buenos Aires a través de, no sé, WhatsApp, internet, las ondas cibernéticas y todo esto. Así que hay mucha producción para que ustedes vean de Ostra Blanca, no sé ni lo que digo. De Ostra Blanca, si querés, fíjate en mi Instagram, vas a ir a ver ahí, por ejemplo, en los Reels, un montón de desventuras y aventuras del Padre Pedro. Ah, seguilo al Padre Pedro oficial, porque dentro de poco vamos a hacer un vivo. El Padre Pedro y yo, sí, te lo estoy diciendo de verdad, no sé cómo vamos a hacer. El Padre Pedro, para aquel que no sabe, gracias, es un personaje de La Hija de Dios, una miniserie de Enrique Torres que la podés ver en este momento en Facebook Watch y la podés ver en TikTok, no sé, Watch, ¿cómo se llama? A ver, un aplauso para... Para, yo la dirigí, yo estoy ahí, hago del Padre Pedro, así que no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a hacer. Estamos en este momento en la ciudad de Los Ángeles, California, y hace, mira, te lo voy a decir primero en Celsius, lo voy a pasar acá porque mi computadora habla inglés, así que me lo pasan primero en inglés. Tenemos 23 grados Celsius, la precipitación 1%, la humedad 66% y los vientos son 6 kilómetros. Salga el pollo y póngalo en la parrilla, son 6 kilómetros la hora, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, en este momento donde está mi amigo Roberto Antier, hace 14 grados Celsius, qué frío, precipitación 9%, pero veo que está lloviendo, humedad 100%, loco, lo que mata es la humedad, yo sé lo que te digo, porque ahora que vivo en un desierto, que sí, me cago de calor, pero bueno, por lo menos no hay humedad. Vientos 10 kilómetros la hora, aunque el tiempo está cambiando, ¿no? No me digas. Decime una cosa, vos sos una persona que se deja... Espera, no, no puedo pasar esto. If you're listening to me now, I have to tell you that the weather, like in Los Angeles, is 73 Fahrenheit degree, precipitation 1%, humidity 66%, and the winds are 4 miles per hour, while in the city of Buenos Aires, if you are planning to go to Buenos Aires, get yourself a sweatshirt, put it in the luggage, an extra blanket or something, because it's now 57 Fahrenheit degree, precipitation 9%, humidity 100%. Yes! You heard, okay, humidity is 100% and winds are 6 miles per hour in the city of Buenos Aires, Argentina. If you're a tourist and you want to visit the city of Buenos Aires, Argentina, it's, well, July is in the, it's a very, very, very cold weather like, but I mean, it's a very cold winter weather like, but I mean, we're going to have fun because in the city of Buenos Aires sometimes you have a micro weather and it starts raining and it changes a lot. Bueno, vamos a cambiar al español porque es la gente que me está escuchando. Gracias. Entonces decía, Gonzalo Guzmán, mi cuñado que está del otro lado mirándome, no lo puedo creer. Te mando un abrazo, Gonzalo. Y a Paula también. Ese del Palacio Arte, el mejor. Roberto Antié, el mejor. Caleidoscopio. No te puedo creer que estar ahí del otro lado. Gracias por estar viéndonos. Recomiendo que vean caleidoscopio.rosario desde la ciudad de Rosario. Gracias. Gracias ahí del otro lado. Fugitito, como decíamos, From Lotus Land. Tienen que ver el video del Padre Pedro que se afanó el gato Barry. El gato de Boris. Boris ahí en la puerta de Downing 10. Downing Street. Number 10, you know, en London, ahí en Londres, vieron que hay un quilombo bárbaro, que todos los primeros ministros están renunciando, ¿no? Y que logró de primer ministro, es increíble. Bueno, mira, te quiero decir una cosa, te quiero decir algo mientras tanto, porque vamos a sacarte un poquito de todo el quilombo que hay así de las noticias malas, viste, que en la inflación, que la guita no alcanza, que los primeros ministros renuncian, que Sri Lanka era un quilombo, la gente se estaba bañando en pelotas en la pileta del presidente, etcétera, etcétera, y todos los quilombos que ya sabemos. Bueno, dejemos eso un poco de la... Ah, vieron que Biden tiene COVID, tiene 79 pirulos, se dio 4 vacunas, 4 inyecciones. Bueno, a mí también, ¿eh? Yo no tengo 79, tengo 60, me di las 4. Pero bueno, se agarró COVID. ¿Te imaginas? Parece que no quieren que sea él el demócrata candidato a presidente porque va a tener 82 años cuando sea la elección. Y depende cómo quede con el COVID, porque ya está, que no sabe bien dónde está. Imagínate, eso es un quilombo, la política en todo el mundo es un quilombo. Por eso, mirá, vos sabés que en el mundo es un quilombo, como decíamos, la política, pero hay búnkers ucranianos bajo ataque ruso. Mirá esto. Quiero leerte esto porque vos sabés que siempre la risa salva y estoy muy agradecido de todos los que hacemos reír a la gente. Los comediantes en Ucrania siguen haciendo sus shows en los refugios antibombas, adaptan los antiguos chistes de la Unión Soviética y recuerdan que el ahora presidente Zelensky fue uno de ellos. Hasta el Correo Nacional hizo una graciosa estampilla con la acción heroica de un soldado. Desde la invasión a Ucrania, varias cosas cambiaron en la literatura rusa, dice Denis Chusnoy.
y remata su chiste. Cuando está prohibido decir que están en guerra a la novela del de León Tolstoy, Guerra y la Paz, ahora le decimos Operación Militar Especial y Paz. La gente que en ese momento ríe con ganas debería estar llorando, dice Denis. Pero Denis sabe cómo cambiarles el humor y darles esperanza. Allí abajo, en el búnker, en el sótano, donde se refugian de las bombas en el centro de Kharkiv, Kharkiv, la segunda ciudad ucraniana, esa carcajada que arranca el cómico es un arma poderosa contra las fuerzas invasoras rusas. Cuando comenzó la guerra, enseguida pensé en alistarme, pero soy tan torpe que me hubiera pegado un tiro en el primer pie el primer día que me dieron un arma. Entonces escuché al presidente, qué horror, al presidente Zelensky diciendo que teníamos que hacer lo mejor que sabíamos hacer, y me puse a armar un stand-up para animar a los que están angustiados durante los bombardeos, cuenta Denis en una nota que le hicieron en la revista disidente rusa Medusa. Su aporte a la patria se puede ver en varios videos que colgó en YouTube y que muestran la efectividad de su particular parafernalia bélica. Me encontré con un amigo que había pasado por un campo de confinamiento ruso y luego escaparse. Dice que había una biblioteca y pidió un libro de literatura rusa moderna. El guardia le dijo: no tenemos ese libro, pero tenemos el autor. El humor forma parte de la estrategia de supervivencia, es verdad, eso es una de las características nacionales más importantes de los ucranianos, reírse de sí mismos. Claro que sí, hacer bombas sobre su gobierno o hacer bromas, qué mal estoy leyendo, que quiero café. Voy a repetir. Tiene la característica de reírse de sí mismos, hacer bromas sobre su gobierno o a la Unión Europea, explicó el ex escritor germano-ucraniano Christopher Blume al diario Neue Zürcher Zeitung, también como para no equivocarme con todo ese nombre de mierda. Es una expresión de soberanía. En Ucrania, la gente es libre de criticar a las autoridades, a diferencia de Rusia, donde prevalece una cultura completamente carente del humor, hasta se olvidaron del buen humor que tuvieron cuando hacían chistes contra el comunismo durante la Unión Soviética. Bueno, voy a dejar de leer esta noticia, porque si no me voy a meter en otro bardo y no tengo ganas de amargarme la mañana. Pero vos sabés una cosa, yo pienso que muchas veces, cuando estamos en ciertas crisis y demás, recurrimos al entretenimiento. ¿Se acuerdan de la pandemia? No hace mucho de todo esto, ¿no? Parece que fue ayer. Y por otro lado, parece una película de terror que vivimos, pero todos nos estábamos abocando a leer un libro, mirar una película, mirábamos todas las miniseries, te veías todos los 8 o 10 capítulos de las series que podías encontrar en un solo día, y morfabas. Voy a empezar a leer acerca de mi querido amigo Roberto Antie. Vos sabés que hoy tengo un invitado especial. Son las 11:11 de la mañana. It's 11:11 a.m. in the morning in the city of Los Angeles, en la ciudad de Los Ángeles, en vivo y en directo para vos, que estás ahí del otro lado con tu teléfono. A lo mejor estás en el baño haciendo number two, o por ahí estás en la cocina cocinando, o a lo mejor estás haciendo huevo en el patio o en el balcón y no escuchas mucho porque hay mucho ruido. No te preocupes, ahora vas a ver seguramente cosas que te vas a divertir. Voy a estar con Roberto Antie. Mira, te cuento. Roberto Antie nace en Buenos Aires, Argentina, un 13 de enero. Es un actor de cine, teatro y televisión, músico y director teatral argentino. Su madre es la actriz Violeta Antie. Él es recordado por sus papeles en telenovelas Celeste, Verdad y Consecuencia y Muñeca Brava. Carrera, hijo de los actores Roberto Antie y de la recordada Violeta Antie, siguió desde muy chico la vocación con la que se crió desde su nacimiento en 1970. No digas el año, huevón. Cuando tenía apenas 7 años, su madre, pobre, falleció. Qué horror. Antes de actuar, trabajó en una disquería y en una empresa como cadete. Robert, estoy leyendo esto que vi en internet. Me parecía interesante que supiéramos todos tus trabajos y demás. Pero bueno, hay cosas que uno las lee de internet. En teatro, incursionó en docenas de obras como actor y como director. Entre ellas se mencionan Sandro Volviendo a Casa, ¿Por qué será que las queremos tanto?, Mai por siempre, Maipo, 5gays.com, Parecen ángeles, Gasalla en el Lido, Pigmalión, Mujeres de ceniza, Verona, Ford con caviar, Despedida de soltero, El zorro, La venganza en el monasterio, Sinvergüenzas, La venganza de monasterio, perdón, no en el monasterio, del personaje monasterio, Aníbal, que yo hacía en Peores Nada, ¿te acordás? Con Jorge Ginsburg. Sinvergüenzas y La jaula de las locas. Desde el 2015 comenzó a trabajar en reemplazos y de manera eventual el grupo teatral Le Luthier. Bravo. En el 2019 reemplazó a Marcos Mutstock debido a una enfermedad y luego de manera definitiva tras la muerte de este en el año 2020. Ay, Dios mío, que en paz descanse. Bueno, junto a ellos se presentó obras como Christ y Gran Reserva. Pianista y arreglador, un gran pianista, debo decir. Y arreglador, tocó en las versiones argentinas de muchos musicales. Fue becado 2 veces en Nueva York como actor y otra como director y productor. Desde 1995 escribe sus propios monólogos de stand-up.
por eso leí lo de Ucrania, para sus espectáculos de café concert donde canta jazz y bolero con orquestas en vivo. Fue director de crucero para Royal Caribbean en la temporada inaugural de Sudamérica. En televisión se destacó en la novela Celeste, protagonizado por Andrea del Boca y Gustavo Bermúdez, donde compuso a uno de los villanos principales. Así que toda la gente de la Italia, Paola Silvestrini, Anita Vaca, está Quartucci. Sì, sta lì. Tutti i fan della Italia si hanno guardato questo vivo perché sono un attore che lo... e sono molto conosciuto per tutti i lati della novella della Sud America. Bueno, pianista e arreglante, siamo in televisione, entonces se destacó en Celeste, bla, bla, bla. El teatro de Irma Roy, Libertad Condicionada, Mi Cuñado, Shake, Verdad Consecuencia, Gasolero, Muñeca Brava, Tiempo Final, Rebelde, Güey, Los Simuladores, Son Amores, Casados con Hijos, Son de Fierro, El Hombre que Volvió de la Muerte, Los Únicos y Entre Caníbales. En cine tuvo varias intervenciones, todas ellas en roles en películas como La Invitación, con Gracia, bueno, no importa con quién, El Poder de la Censura, Las Lobas, A Un Argentino en Nueva York, Las Viudas, y bueno, un montón de películas. Mira, Las Viudas de los Jueves, Anselmo Barrios, Primera Noche, Un Argentino en Nueva York, Noche de Ronda, Las Lobas, Todo o Nada, El Poder de la Censura, La Invitación, Romeo y Julieta. En televisión, bueno, decíamos, hay un montón, chicos, de títulos, pero quiero, mira, leer esto también. Porque en teatro él también ha participado en Las Curves, Dos Chicas de Hogar como director, Tango, Compañía, Pigmalión, actor, Encuentro de Genios, director, Robin Hood, director, Mujeres de Ceniza, director, Verona, director, Ford con Caviar, director, Despedida de Soltero, director, Zorro, La Venganza de Monasterio, director, Pasión, director, Sinvergüenzas, director. ¿Por qué será que las queremos tanto? Actor, Pasión, director, El Nieto de Tevi, director y video, El Zorro y El Tesoro de la Montaña Azul como director, La Jaula de las Locas como director. Robert, pero te la pasaste diciendo todos estos años que no te vi. ¿Por qué será que las queremos tanto? 5games.com, parecen ángeles, señoras y señores, sin ir más lejos. Son las... a ver, hay un montón de gente que está ahí mirándome y que tengo que decir todos los saludos. ¡Ay, Sandra Cecilia Meal, no te ibas a pasear y me dijiste que no podías verme! Pero sin embargo estás ahí por Roberto Antiez, ya veo. Alita Belolio, ¡qué carrera! Gladys Natividad Oca, te estoy dando un minuto para que te prepares, Robertito. Alita Belolio, Roberto Antiez estuvo en el último capítulo de Los Simuladores, donde ahí estaba el fugitito, ¿no es cierto? Male Alba, María Teresa Perego, hola, se saludan entre ellos. Roberto es tan querido, buenos días, Aníbal, me dice María Teresa Perego, buenos días, María Teresa, ¿cómo te va? Alba, todos los que están mirando, Ana María Russo, hola Ana María, Alita Belolio del otro lado, Paolo Silvestrini, desde la Italia, Sandra Cecilia Vial, mis saludos y besos a Roberto Antie, que lo adoro. Fugitito, hoy notas exclusivas con los renunciantes, no se pierdan hoy. Porque ya me está diciendo Ostra Blanca que del otro lado están editando y ya está a punto de salir del horno. ¿Vieron todos los que renunciaron? Bueno, prepárense. Prepárense para ver un reel en este Instagram, señoras y señores. Voy a invitar al señor Roberto Antier. A ver si aparece. Ahí aparece Roberto Antier, te lo pido por favor. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí apareció. Invitación al señor Roberto Antie. Por lo tanto, pido un fuerte aplauso para recibir a la biblioteca de Roberto Antie. ¡Qué linda biblioteca! ¿Cómo estás, querido? Para vos, pero después que regrabado. Pero por favor, ¿me recibís bien? Esperá que esto no puede estar así, volcado. Como dice Nacha Guevara, lo gratis tiene que estar bien. No, ver, hace tanto que no te veo. Y nos hemos reído mucho juntos. Y hemos bailado y zapateado. Mirá, hace poco encontré, si no me equivoco, en YouTube, o alguien me mandó, unos ensayos de Jesucristo Superstar. No. Nuestra versión de Jesucristo Superstar. ¿En serio? Donde vos gentilmente y tan talentosamente... no solamente dirigías los coros, sino que preparaste todos los coros. Trabajaste lo que tocabas, si no me equivoco, un instrumento en un momento que nos faltaba alguien. Actuabas cuando había que actuar a alguien ahí. Pedro, y después era Jesucristo. Hiciste de todo en esa producción, ¿te acordás? Sí, incluso te compartí yo esos videos. Así que, perdona que no me sorprenda, pues te los pasé yo. Y vos sabés qué, mirá, yo digo a alguien, no sé quién me los mandó. No quería hablar, estás, no estás quería hablando con él. Que me lo había pasado. Pero vos sabés que... Estás hablando con él. Viste que ahí estamos zapateando, Robert. De verdad que hacíamos de Sugar, ¿sí? De la primera. Por eso me lo enseñaste vos. Me lo enseñaste ese numerito de Rob Barron, ¿era? El coreógrafo. Rob Barron, el coreógrafo de Sugar. Rob,
No, no, y no lo conocí, así que por suerte, viste, cuando fallece alguien que se era muy talentoso, era muy maravilloso, digo, menos mal que no lo conocí, así, No te duele. no lo disfruté en vida, así me ahorro, digamos, el lamento de su Sí. partida. Pero no, fuera de broma, vos me enseñaste esa rutina que era bastante complicada hasta que la saqué, y después, en esa época, hacíamos eso, vos siempre, vos y tu hermano, grandes bailarines de tap, pero grandes Ay, bailarines de tap. Carlitos. Gracias por recordarlo, Robert. Pero vos sabés que a Vos mí me me diste mucho impresiona. siempre, vos me diste muchas claves, lo de que la parte delantera hay que pensarla. Creo que te lo había pasado Rob, este tip, vos me lo dirás. Que la parte de la punta delantera del zapato hay que pensar siempre que apoya el dedo gordo, el que golpea es el dedo gordo. Correctamente. Y eso me cambió totalmente, me facilitó mucho. Yo lo comento porque era una época en la que vos, seguramente vos también te pasaba. Yo éramos re jóvenes, éramos unos pendex. Y a toda honra, porque si bien no estábamos empezando, sobre todo vos que ya tenías una carrera sobre, en televisión, más que nada, y en teatro, ¿no? También, pero vos ya tenías una carrera, yo vengo un poquito ahí tratando, remándola medio después, pero recuerdo simplemente gozar como si fuera la película Fama, como si hubiéramos estado en Broadway en plena calle Corrientes. Y vos sabés que me acuerdo algo, Robert. Me acuerdo de vos contándome el fantasma de la ópera por primera vez en mi vida, escuchando el fantasma de la ópera. Y no sé si vos tenías un cassette o habías traído un VHS de cuando estabas becado en Nueva York estudiando y creo que habías visto los Tony Awards o no me acuerdo qué. Claro. Y era. Yo había traído los Tony grabados en VHS, era lo primero que se veía antes de YouTube y todo eso. Amigos me dicen que yo fui el primer YouTube, porque en mi casa había unas cosas a partir de contrabandos que hacíamos con amigos que vivían en Estados Sí. Unidos y me mandaban el VHS, el Claro, VHS, vos me lo tenés mandaban a través de algún comisario de a bordo amigo, y entonces, ¿cómo tenés esto? Y el fantasma, porque por esa época era 88, 89, que fue claro. cuando se estrenó en Broadway, y yo estaba fascinado con eso Fascinado. y le contaba a todo el Y mundo el además la cuentito y le fascinación tuya era una pasión como la de Pepe Cibrián cuando va a buscar producción y él mismo hace toda la obra y lee toda la obra él solo. Así, vos me contaste así el fantasma de la ópera. ¿Te acordás cuando nos reunimos para una lectura de un musical de Pepe en tu casa? Ay, sí, tal cual. Y me ¿Te acuerdo, acordás? eso lo tengo, sí, me acuerdo, claro, con el, totalmente. Y también me acuerdo, Se vos, llamaba Dogs. Dogs, Dogs se bueno. llamaba. Se me había Porque olvidado. los tipos querían ser cats, pero eran unos perros. Es muy gracioso. No lo puedo creer. Estoy tan contento que seas un luthier, porque todo esto que yo estoy hablando ahora, que la gente por ahí no entiende nada, porque es una conversación muy privada nuestra, de recuerdos de cuando éramos jóvenes. Vos sos un talento tipo renacentista, sos un tipo como del Renacimiento. Mirá, vos sos un gran actor, cantante, músico, tocás el piano, dirigís, bailás, hacés zapateo americano, leés música, dirigís coros. Dirigís óperas, dirigís cosas que no son musicales, hacés café con sé, hacés stand-up y ahora estás en Le Luthier. Nada mejor. Me pongo de pie. Sos el actor indicado para ser No, un luthier. de todo lo que dijiste, donde más me siento dúctil es en lo primero, en actor. Y todo lo demás son derivaciones que como soy un respetuoso de la profesión, todas las estudié. Más tiempo, menos tiempo, pero todas las estudié. Claro. No quise guitarra, bueno, guitarrear justamente. No, No vos quise no estudió zanatear. eso es lo que yo siempre he admirado de Muy vos, porque curioso. además por ahí a veces como a mí no me alcanzaba la guita para estudiar en algunas cosas. O para. Bueno, qué sé yo, viste, yo no había viajado todavía a Nueva York y vos me contabas con toda esa pasión cuando venías de haber sido becado, porque la beca no se la gana cualquiera, y tenías esa, bueno, como sos un muy buen actor, tenías esa manera de contármela que yo me quedaba así como viendo el espectáculo sin verlo. Y me encantaba. Y bueno, y Muchas bueno, gracias. cuando. No, pero te decía, yo me siento, digo, porque respeto a los colegas que son cantantes formados, vos, de hecho, sos un gran cantante, para los bailarines, vos sos un gran bailarín, que en las cosas que me he metido, que no son la actoral,
Bueno, me metí porque disfrutaba hacerlo, porque disfrutaba más que para darle una aplicación comercial, o laboral, porque me gustaba hacerlo y me meterme más a fondo. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es que bajás la mano y suena un violín? ¿Cómo es que te pase la música por el brazo? Ahora, lo maravilloso es que tanto en Royal Caribbean como en Relutier necesitaban uno que sepa hacer un poco de cada cosa, que es lo que yo sé. Yo no sé mucho de todas, yo sé un poco de cada una. Entonces, esto le venía bien, ¿viste? Cuando uno dice, tengo que vender tal cosa, hay que encontrarle un novio a esto que quiero vender. Bueno, y el novio fue Royal Caribbean en su momento y le luqué. A ver, uno que sepa hacer un poco de todo. En ninguna descolla, pero que sepa hacer un poco de todo. Así que bueno, feliz de la Vos vida. porque sos re humilde, boludo. ¿Cómo ninguna descolla? Sí, descolla ser un No, montón de bueno, cosas. ok, me siento, humilde aparte, me siento más seguro en lo actoral. Y todo lo demás es hijo de eso. Yo dirijo desde el actor, Pero yo por eso te ¿entendés? quiero y te admiro, porque sos un pibe tan simple y para mí vos sos como si yo dijera Hollywood Royalty. El otro día, la semana pasada, invité por primera vez a una amiga mía en inglés para hacer un vivo de esto todo en inglés, que casi me muero, porque por más que, ay, sí, jajaja, ja, ja, hablamos inglés, tenía que estar una hora hablando con alguien en inglés y que los Sí, demás la claro. entiendan. Yo en la vida por ahí, ella no me entiende, me dice, ¿qué quiere decir, Aníbal? Y ahí le explico, viste, como con gesto, y entiende, pero en un vivo es diferente. Yo me imagino que todo el mundo está. Acá, por ejemplo, hay preguntas que aparecen que me dicen, decile, primero que es un grande, dice Hechicero del Sur. Después, por ejemplo, el primer Ah, youtuber. están acá las notas. Ah, no he visto. Ok. Genios ambos, muchos Denle, escenarios, vos lee lo que yo lo voy espectáculos. mirando. Mario Alba nos dice, genios ambos, muchos escenarios, espectáculos que brillaron. ¿Cuánta experiencia para contar? Pero hay uno que me encanta que dice, pregúntale qué sintió, que cuente, qué sintió, dice C. Velera, cuando lo llamaron para formar parte de Lelutí. El pueblo quiere saber. Mirá. Sevelera, espera, vamos a organizarnos. Todo el mundo ahora le está hablando a Roberto Antiel, Lelutier, y todos los canales de televisión, la radio, todo el mundo lo quiere a él en una nota, él no le da nota a nadie, un carajo, me la dio a mí. Así que ahora vamos a hablar de algo más interesante. Mirá, Sevelera. En un sketch que hacemos de Lutier, en un momento decimos, por fin vamos a poder hablar con London Inspection. No fue fácil conseguir esta entrevista. Ellos no le dan entrevistas a nadie porque son muy famosos. No, nadie se las pide. O sea, yo creo que acá fue el caso, sí. Entonces, Vos siempre tuviste ese humor, Robert. A mí siempre me encantó tu sí. humor. Yo me acuerdo que nosotros de jóvenes siempre te poníamos un apodito. Si no me equivoco, era como, ay, ¿cómo se llama este actor? Robert Wagner. Hacía un personaje en una serie. Ladrón sin ¿Te testigo. acordás? Siempre quedaba Graciela perfecto. apareció todo el tiempo. Vos y siempre dandy. Vos siempre que habías parado perfecto. Pero mira, la gente quiere conocerte ahora personalmente. Por ejemplo, hablando de otros temas, ¿qué talle de calzoncillos usás? 42, next. ¿Qué talle de zapatos usás? Pero me van a hacer una prueba de vestuario. Y no Porque sé, parece es cuando para vas a hablar de filmar que otra te manda la huevada. vestuarista Es para que conozcan los qué tallos. pata tiene, qué calzones usa. 42, sería 42. 8, 8 y medio, depende. Serían, claro. A mí me creció la pata. 42, creo que es 9, puede ser. 9 o 10 acá. Me parece que es 9 o 10. Pero, anyway, mira, sigamos para adelante. Pantalón, ¿qué talle usás? Es que viste que ahora es, depende de qué modelo, depende si es jean, depende de si es de vestir, depende de... Por ejemplo, large, extra large, 42 de cintura, yo No, large, large. 34 o 32 de pierna, 34 de cintura, 32 de Large. largo. Yo sé que large. La Large. pandemia también, hizo efectos en mí, sí, ¿A large. vos te gusta cocinar? Algunas cosas sí, me gusta hacerlas. No soy de la cotidianeidad. Soy de estos tipos que cuando cocina, cocina rico porque le toca cocinar cada tanto. Si lo hiciera todos los días, por ahí, no de, como todo, como todo. Como actuar, como todo. ¿Te Si gusta? la misma obra está, vas de jueves a domingo, tenés una ansiedad. Si vas solo los sábados, tenés más ansiedad. Y si vas todos los días, dos funciones por día, hay momentos que hasta te cansa. Es una herejía, porque es una profesión maravillosa. Pero hay veces cuando está demasiado, cuando hacía La Bella y la Bestia, como Production Stage Manager, eran 10 horas, los días de dos funciones eran 10 horas adentro del teatro, Aníbal. 10 horas. En una obra común, 10 horas te da para cuatro funciones. Claro. Usamos 10 horas todos los días en vacaciones de invierno, No, te morís. sin luna, sin nada. Bueno, y cuando hacías Entonces, telenovela, Celeste, oh. Muñeca Brava, te la pasabas 14 horas filmando, ¿te Pero por lo acordás? menos novela es otro libreto cada día.
Entonces eso te tiene alerta, ¿viste? Pero esto era lo mismo muchas veces. O sea, digo, todo en su dosis. ¿Te gusta hablar cuando haces el amor? Si hay un teléfono cerca. ¿O te gusta que te digan cosas cuando se... ¡Sos supersticioso! No, cero. Para nada. Si ves a un gato negro, vos Cero, cero. cruzás igual. Si te... Tengo que lidiar con las supersticiones vecinas, ¿viste? De golpe algún compañero, no, ¿cómo? Te pusiste eso amarillo, qué sé yo, yo me olvido. Che, dale, Molière haciendo el enfermo imaginario, se murió en escena y estaba vestido amarillo. Bueno, aparte del color de la ropa, debe haber pasado otra cosa. Claro. Por supuesto, yo pienso exactamente igual que vos, pero por las dudas no paso por debajo de una escalera, no sé por qué. No sé por No, qué. algunas cosas sí, ¿sabés dónde no? Y creo que vamos a coincidir porque te conozco. En ponerle un mote a una persona. Eso ha sido terrible, eso ha sido criminal con la carrera Uf. y por lo tanto la posibilidad de ganarse su sustento, su pan, a una persona porque alguien dijo, aquel es mufa, Eso es tremendo. terrible, Eso me parece terrible. lo peor. Sobre todo porque sabemos que hay gente muy talentosa, compañeros de trabajo, muchas veces que... Normalmente los más talentosos, ¿Sí? si mirás, normalmente son los que mejor le fue. Entonces vos Sí. decís, esto es obra de un envidioso, Por esto es supuesto. obra de un envidioso, Es todo porque no. mentira. Es como, mira, por ejemplo, el otro día yo me enteré con Daniel Mañas que el Día del Amigo nace en Argentina a través de, si no me equivoco, un dentista, que para el 20 de julio, no, bueno, no me acuerdo bien el porqué, pero la realidad es que la invento de un dentista y que iba todos los días a la producción de Mirta, Mirta, quiero que me inviten, quiero que me inviten. Daniel Mañas, que era el productor en ese momento, dice, no, raje de acá, raje de acá. Hasta que al final Mirta se enteró y dijo, che, este pesado, invítalo a ver qué quiere. Que había invitado el Día del Amigo y que él quería repartir 1.000 millones de tarjetas para que la gente se entere que el 20 de julio es el Día del Amigo, porque sí. Y bueno, y así nació. O sea, Julio. por eso digo las supersticiones, ¿no? Muchas Julio. veces hay gente que es supersticioso. Y vos, por ejemplo, dichos comunes, ¿vos creés en algunos dichos comunes? Al que madruga, Dios lo ayuda y madruga por las dudas. Sí, pero me acuerdo en las elecciones del Reader Digest, ¿te acordás? Sí. Que en un momento había una tabla de dichos contradictorios. Entonces decía, si al que madruga, Dios lo ayuda, pero no por mucho madrugar, amanece más Por temprano. supuesto. ¿No? Por eso digo que es la Este, cultura y estaba, popular, ¿viste? Que y se... estaba lleno de esos. Estaba lleno de Al que esos. madruga Dios lo mira sorprendido, después vería la mezcla. Estoy Sí. pensando, por O ejemplo. como dice Florencia Peña, persevera Que... Persevera y y cansarás. cansarás, totalmente. Sí, Mirá, bueno, dijo, tipo. conseguí finalmente el programa que quería, porque bueno, vos sabés, persevera Mira, y a veces, vos sabés que yo creo un poco en eso, porque quien persigue los sueños de una manera poniéndolo en acción, no solamente soñando, yo quiero ser millonario. Bueno, tenés que empezar a laburar, saber manejar tu guita, y en vez de gastártela cuando no la tenés, tenés que invertirla en un negocio piola, no Bitcoin, porque por ahí es nuevo y no sabés qué va a pasar. Acá me preguntan, ¿café o mate? café. ¿Mar del Plata o Bariloche? Mar del Plata. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Cómo está tu familia, Robert? Muy bien, con mi hija mayor estudiando derecho, y trabajando, tiene 20 años, Violeta, y Perla tiene 17, terminando su colegio Ort y planteándose para dónde sigue la cosa. Tiene dos o tres opciones muy marcadas y la tienen con el sueño alterado. Qué bueno. Así que estamos en esa época tratando de que pensemos juntos y de ayudarla con eso. Pero la verdad, muy feliz de mi familia. Mi mujer, perfecto, María José, casados hace 22 Wow, años. igual que yo Este, con Male, en ¿ve? ese aspecto. Yo con Male van a ser 23 ahora, mirá vos, 22 años ustedes tienen. 23. Qué bárbaro, Robert. Y vos y yo estamos ahí, vos estás al cumpleaños, bueno, siempre fuiste un año más joven que yo, así que estamos ahí al cumpleaños. ¿Vos sabés qué? Pero cumplimos la misma semana. Cumplimos la misma semana, claro, Capricornio, grande Capricornio. Ahora sí Yo vamos a 13, hablar un ¿vos? poquito de la profesión y de eso que es lo que la gente quiere escuchar en este momento, son las 11:33 de Yo la mañana. el 13, ¿vos? El 18. El 13 de enero. 18. 18. 18. Me Tenemos acuerdo que era la noche. cinco días. ¿Alguna vez en Mar del Plata? ¿Alguna vez en Mar del Plata lo festejamos juntos? ¿Sí? ¿Te fui a buscar a matrimonio? Sí. Bueno. ¿A matrimonio y si algo más al teatro? Bueno, mirá, por ejemplo, esa vez, si no me equivoco, anterior, yo estaba haciendo en Mar del Plata mi Jesucristo Superstar.
Vos estabas en Mar del Plata haciendo también, creo que algo que venías y estabas por la costa y hacías lo. No, vos en el 90 hiciste Jesucristo y yo estaba haciendo Potiche con Mirtha Legrand. Calabró, Juan Carlos Mesa, Iriana Calabró, Linda Pérez, dirigidos por Tiner en el Teatro Qué Atlas. Y vos estabas maravilla. haciendo Jesucristo en el Provincial, en el Auditorium, creo que era. Qué bárbaro. Pero en el 89, el año anterior, vos estabas haciendo Matrimonios, Claro. porque cuando yo me fui a esa beca que vos mencionás, vos quedaste en mi lugar, todavía no éramos Fue amigos, muy loco y eso. vos quedaste en mi Fue lugar. muy loco eso, porque yo te vi a vos en un reportaje en la televisión y como éramos amigos, le digo en ese momento a Graciela, mi mujer, le digo, mira, Ah, ¿ya nos conocíamos? Yo sí, tenía el recuerdo equivocado, sí, pero ya nos sí, conocíamos. ya nos conocíamos. Le digo, mira, Robert se va a Estados Unidos. Yo me había enterado que te habías ganado la beca para irte a estudiar. Fulbright, si no me equivoco, y vos anunciabas, sí, y te decían, ¿y cómo arreglaste con Moser? Porque estás en Matrimonios y algo más. Y dice, sí, me voy a ir, qué sé yo, bueno, supongo que me van a reemplazar. Ojalá que cuando vuelva tenga algo así, ¿viste? Algo gracioso, decías en la nota. Y yo en ese momento dije, eso lo quiero hacer yo, me encantaría hacerlo a mí. En ese momento yo estaba haciendo con Darío Vittori en el América, porque era América TV, ¿te acordás? Yo estaba haciendo con Darío No, Vittori. era, no, No, no era América. era Estrellas. ¿Cuál? Estrellas. Pero Río Bamba 280, el complejo Estrellas. Estrellas, pero ¿cómo se llamaba? No salía en canal. TV2. Canal. Era un patito que hacía el 2 y era TV2. No te puedo, somos de carcamanes. La gente no sabe ni lo que estamos hablando de esto. Complejo Estrella, Canal 2, Patito, El edificio. TV2. García, el dueño, siempre tuvo Sí. predilección por dos títulos que eran Astros y Estrellas. Entonces tenía el Teatro Astros y el Teatro Estrellas. Cuando fue a hacer una de las obras, no sé si no fue el primer Jesucristo Superstar o una de Nacha Guevara que le Pusieron la. pusieron una bomba. Ok, cuando lo reconstruyó, muchos años después hizo el canal de televisión, Claro. junto con Hernequian, que era TV2, eran socios en eso. Qué Y lindo. después dejó la parte televisiva y el edificio de Crónica TV funcionó siempre ahí, en Riobamba 280. En ese momento era Qué TV2. lindo. Bueno, yo me acuerdo que vos te fuiste contento a la beca. Yo filmando en ese momento con Darío Vittori, estoy por los pasillos y la productora de Darío Vittori en ese momento, que no me puedo acordar el nombre, pero que era un amor, yo le comento, le digo, lo acabo de ver a Roberto Antía en una nota que se está yendo a Estados Unidos, yo quiero hablar con la producción de ellos. Me dijo, bueno, yo estoy en parte de la producción, claro, no soy jefa de piso de las grabaciones, pero déjame ver. Entonces al día siguiente me llama Moser y me dice, me habló de vos, me habló tal y tal, así que estás acá, ¿vas a firmar cuándo con Vittori? Y qué sé yo, le digo, mañana pasado. Bueno, venid que queremos hablar contigo. Y así fui, mirá vos. Yo te vi a vos, yo dije, quiero Te hago hacer. una confidencia. Cuando yo me fui a Estados Unidos, Moser me hizo una despedida muy, muy divina. Me dijo, en manos de Huguito Araña, Huguito que Araña, era me acuerdo. Ay, Hugo, no. el personaje gay que hacía Hugo Arana. Por supuesto, en Matrimonios y algo más, a veces cuando uno actúa, hace retratos del personaje y a veces hace caricaturas. Es decir, no había un gay como Huguito Araña, no había un cornudo como Cornicelli, no había un bruto como el Groncho, pero eran caricaturas y eso funcionaba. Claro, es como Entonces, Saturday ahí, Night nuestro Live, hijo Robert. pródigo. ¿Viste Saturday Night Live? Hacen caricaturas a veces. Que Sí, vos decís, ¿qué sí, hace? sí. Tú. Un mono comiéndose 14 hamburguesas y sí, se muere de risa la gente. Sí, tracha por eso, caricaturista, Claro, exagera el rasgo. claro. Bueno, entonces Moser me dice, ¿y cuando volvés? Me llamás porque tenés libro. Tenés libro quiere decir, te escribo Ahí es. personaje. Y yo dije, me lo dice ahora, porque bueno, está bien. Gracias, Hugo, gracias. Me fui a Estados Unidos y pagando desde Nueva York un llamado carísimo, En esa época. donde cada segundo lo llamé y le dije, Hugo, me estoy volviendo el martes. Me dijo, el miércoles pasé a buscar el libro porque tenés coso. Y me costaste unos dólares porque mi siguiente frase fue lo siguiente. Me está reemplazando Aníbal Silveira. ¿Qué va a pasar con él? Me dijo, vos no te preocupes. Y te puso en el programa del Gronchi Gran Chiladama. la dama. Gronchi la ¿Es verdad? dama. Mira, a veces las cosas, Robert, cuando son para uno, no te las quita nadie. Y otras veces también tenés que accionar. Si yo no te hubiera visto a vos, si el deseo mío no me hubiera movido a hablar con la producción de Darío Vittori,
e intentar llegarle a la otra producción, no hubiera sucedido la magia tan rápida. Sin duda, sin duda. Porque lo primero que pasó fue Hugo le dijo a Darío, che, este loco sabe hablar. Y le dijo, sí, habla. Oye, una cosa, Robert, cuando vos estás dirigiendo, ¿fue un señor de Lomas de Zamora o un miembro del Club de Leones? Fue un señor de Lomas de Zamora. Ay, Alita, ¿qué será eso? Mecha Fernández está mirándonos. Le mandamos un saludo a Mecha Fernández. La gente está mandando muchísimos saludos a Roberto. Hay mucha gente que trabajó con él. En el muro están dejando miles de preguntas. Aníbal, contestá. Les está hablando Mecha. Mirá todo lo que me estoy perdiendo, Mecha. Mecha Fernández era la coreógrafa del espectáculo de y bailarina del espectáculo de... No, bailarina no. El coreógrafo no, en ese era bailarina y estaba Rubén Cuello de coreógrafo, sí. Me parece, Mecha, corregime. ¿Sí? De Gazalla en el Lido, el espectáculo que hicimos en 1988. Fíjate que 90 Potiche, 89, yo no hice Mar del Plata, te fui a visitar a vos a Mar del Plata, paré en tu casa, creo. ¿Sí? Dormí una o dos noches, sí, en tu casa. Y en el 88 había ido con Gazalla y ahí Mecha estábamos juntos en el espectáculo. Pará, y arriba estaba Sugar, el Lido. Es el subsuelo. La planta baja son los camarines comunes a los dos teatros. A veces si una producción necesita dos camarines más, toma dos camarines más y le queda menos a la otra producción. Y primer piso, el Neptuno. Así es. Sí. Y vos estabas atrás en el Tronador, en la misma galería. My God, qué bárbaro. Sí. Robert, qué carrera la tuya. Leloutier. Cuando te llega Leloutier, me imagino... Porque yo sé que vos los la admirabas y que el humor tuyo es muy similar, ¿verdad? Tienes escuela, sí. Entonces, ahora pienso en Roberto, mi amigo, ¿no? Roberto, el actor público que ahora la gente está en todos. Hola, lindos, dice Mecha, lindos muchachos, gracias. Mecha, recién vemos tu mensaje porque me están avisando. Ostra Blanca, que es derivada de Perla Negra, que es mi productora en el aire con Alita Belolio y Fujitito, que hacemos unos videos que nos morimos a la risa, me escriben y me dicen, Mecha, te está dando saludos, no seas huevón, no te lo pides. Bueno, entonces me están ayudando del otro lado para que no me... Con Gazalla, dice Mecha, claro. Ahí está, ves, estamos retrasados, Mecha, leyendo tus mensajes. Che, no son los únicos, acá nos acordamos de todo también. Bueno, hay un montón. Lo del Día del Amigo fue un señor de Lomas de Zamora, fue él que lo creó. Ah, lo del Día del Amigo fue un señor de Lomas de Zamora y él fue el que lo creó, sí. Rubén Cuello, el coreógrafo. Ahora, mi pregunta es, ¿el señor de Lomas de Zamora no puede haber sido dentista y quedamos bien con todo? Claro. A lo mejor lo del dentista fue una huevada que yo inventé, pero yo creo que él quería... Bueno, no importa, ¿no? Pero... va a hablar de pelotudeces. Estoy hablando de Leloutier, me imagino como a Robert, mi amigo. Vi una foto tuya hace poco con tu mamá, tan chiquito, tan lindo. Ya estabas ahí en las revistas. Este Roberto, querido, dice Robertino Benemio, enorme actor. Ese del Palacio Arte, vi5gays.com y todas, un grande actor de la Italia, te saluda Paola Silvestrini, mira el saludo, genio. Bueno, Roberto comentará algo de la telenovela Princesa. Susana del Palacio dice, dentista, tenés a la mejor porque es mi dentista. Sí, obvio, es dentista, es muy divertida, sería una gran artista de stand-up, estudia teatro hace muchísimos años, así que me divierto mucho. Y se aprovecha de que no le puedo contestar. Estoy con el coso así, así que imagínate. Sí, eso es Susana. Quiero preguntarte de todo, pero por ejemplo, a mi amigo Robert, que yo te conozco de Purrete. Bueno, ojalá me hubiera gustado conocerte bien de chiquitito, como cuando te vi en la foto con tu mamá en Radio Landia o Antena. ¿Qué sentiste cuando te llega Leloutier? Porque viste que a veces hay momentos en la carrera de un actor que son... irrepetibles. Me pasó lo de, viste, lo que se llama el síndrome del impostor, que se escucha mucho ahora en psicología, que es esta cosa de la autopercepción o de, digamos, tu autoestima no demasiado arriba, que vos decís, se equivocar. Vamos hasta que se aviven, viste, que te pasaba a los 22 con una chica muy linda que decís, no me puede estar dando bola a mí, esta pieza no me va a salir, este coso, ¿viste? Y yo le digo a todo el mundo, eso es muy común, y revenzan eso. No digas, no puedo hacerlo, porque el subconsciente está escuchando,
y no tiene sentido el humor. Te limita, te bloquea. No sé hacerlo ahora. El subconsciente escucha. El subconsciente escucha literal, pero uno ve tanto ganso mandándose la parte que le da vergüenza ajena, que cuando le llega a uno la cosa, dice, lo que menos tengo que hacer es aquello que me molestaba que hacía el otro cuando, y yo lo leía, ¿entendés? Y tal cosa, no, bueno, sí, y vas a poder hacer esto, sí, bueno, veo. Prefiero yo primero ponerme en duda a que después digan, che, ¿a quién contratamos? ¿Entendés? Mirando para atrás, bueno, hoy puedo decir, sí, logré muchas cosas, evidentemente. Pero en el primer capítulo de cada una de esas cosas, yo decía, se van a avivar. ¿Entendés? Me rajan mañana. ¿Será que lo consiguieron otro? Y en el UTIE pasó algo así. Y Juan Pablo Skert, que estábamos haciendo un espectáculo de Café Concert, Juan Pablo Skert, que fue el fantasma de la ópera junto con Carlos Vittori, acá en la versión de acá, y estábamos haciendo un espectáculo de Café Concert, me dijo, Robert, ¿vas a quedar vos? No, Robert. Vas a quedar. ¿Sos vos? O sea, Eli Gardelín, que me dijo, Robert, ¿sos vos? Claro. Me están buscando, pero ya le dije que sos vos. Entonces, estos pibes están, bueno, mirá, me quieren, ¿viste? Pero vos decís, loco, después hay que tocarlo. Todo eso. Me conocen, ¿sabes? De chiquito, me quieren, me conocen de chiquito. Mirá. Y de a poco, bueno, y fue, ¿qué sentí? Sentí que me dieron una embajada. Me imagino, sentí vos que... sabés que te tengo que interrumpir porque a la gente le encanta participar, Robert, y la verdad que cuando ponen mensajes lindos, C. Velera, que es quien hizo la pregunta, ¿no? De qué sentiste cuando entraste a Le Luthier, que yo la estaba esperando del público esa pregunta, más que nada, le dice, al fin hiciste mi pregunta, y se ríe, pero después, ese del Palacio Arte también, dice, es como entrar al Barcelona, es como entrar a jugar en el Barça de golpe, ¿no? Le Luthier. Susana, mi dentista, sí, obvio que es entrar al Barça. Yo entré de reemplazante. ¿Ese del Palacio Arte? Susana, la que yo te dije hace un minuto. Es entrar al Barça porque uno siempre hace una analogía del futbolística, ¿no? Yo entré, está bien, no estaba en el escenario cuando entré, era el reemplazante, ocasionalmente da vuelta, pero en el Barça me decían, pero vos te das cuenta, estás en el Barça, está bien, estoy en el banco, pará. Si acá está el alambrado, de este lado hay 8 y del otro lado está el mundo y vos estás de este lado. No, es increíble. ¿Entendés? O sea, ya estás a un tiro de estar. Claro. Entonces, bueno, uno se siente un embajador, uno se siente que las palabras que usa, su conducta y todo eso, son miradas como sos un luthier. ¿Entendés? Entonces uno cobra como otra investidura. No quiero ponerme presuntuoso, no, es que, pero yo siento, también, yo siento que Le Luthier es embajador de la cultura en el mundo. Claro. Y te ungieron con eso de decir, bueno, y vos vas a ser uno, y entonces realmente uno siente una gran responsabilidad, un orgullo y un honor. Y lo más importante, muy divertido, hacer esos textos, claro, que uno hacía en broma, que mi papá me decía, contame la crítica de las magias del Bergantín. Yo me acuerdo de vos tocando en el cine cantando, voy a entrar por la finestra. Vos hacías eso todo el tiempo. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Hay muchas cosas que pregunta la gente, que saludan y demás, pero me mareo, chicos, mirando todo, no veo un soraca. Ves que solo más, Robert, está aquí en la sala Juan Pablo. Dice Caleidoscopio Rosario te está también escribiendo. Está aquí en la sala Juan Pablo, talento y luminoso Sol Palacio Arte, la dentista. ¿Vos sabés que sí? Me dice Anita Belolio que era un odontólogo, el que inventó el Día del Amigo, y era de Lomas de Zamora, justamente un odontólogo de allí. Mirá, por eso decíamos ahora del Palacio Arte, mientras él está, que no puede hablar, seguramente es estándar. Caleidoscopio Rosario dice que Juan Pablo está mirando esto. Bueno, Juan Pablo sabe, Skert, este cantante maravilloso y amigo, que fue el que me dijo, porque recibí el llamado de Lino, vale, de Lino Patalano, claro, en medio de un ensayo. Entonces me quedé así y me dicen, me llamaron para el Luthier, tengo una entrevista, esto, olvídate. Me dijo, ¿sos vos? O sea, olvídate los nervios, no olvídate qué vas a hacer, olvídate los nervios, claro, sos vos. Más viniendo de Lino. Falta que se encuentren ellos. Claro. ¿Sos vos? Lino ya lo había pensado de antemano, habría dicho, a ver, espera, pensemos en quién puede ser. Robert. Y ahí llegó el llamado. Lino empujó mucho. Lino, bueno, llamaron a una audición. Esto no es que me llamó Lino, ¿no? Bueno, llamaron a una audición. Bueno, pero igual. Invitaron un par de 13. Claro, era privada. No invitaron a la Colmeche, hagan cola para la audición para Le Luthier. No fue así, ¿viste? No, porque eran 13 personas. Y bueno, sí. Y ahí tenía amigos. Tenía a Martín O'Connor, sí, que está también en la sala. Acá. Qué lindo.
Qué lindo. A Tato Curano, que lo conocía de 4 y 4, y me hice muy amigo de un tipo que había conocido 2 meses antes, Tomás Mayer Wolf, este gran director También. de orquesta, que se ha revelado como un gran actor en el escenario. Así que el equipo es Qué maravilloso. Tenemos lindo. nuestro grupo donde vamos a comer, o sea, las incorporaciones de la nueva formación, se armó un clima de trabajo, originalmente de trabajo amistoso, y ahora es una amistad laboral. Qué lindo. Primero somos amigos y después somos lo otro, porque aparte, durante los 2 años de pandemia que no se trabajó, nos elegíamos para juntarnos, para llamarnos, para comer juntos y todo. Y eso no había, no nos unía al trabajo ahí. Así que realmente estamos trabajando entre Y amigos. el público, viste que es una pregunta medio tradicional, el público internacional reacciona diferente. Entiende por ejemplo, yo me imagino que en España, como el idioma, viste, es algo fundamental a veces en las canciones de Leloutier o en los mismos chistes que a veces son tal que vos decís, me lo perdí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y la gente se muere de la risa. ¿Hay diferentes reacciones en el público internacional? Sí, por dos razones. Por una que dijiste vos, que es la del idioma, donde Leloutier se dio cuenta muy tempranamente en su primera gira del 73 a Venezuela, en su primera gira se dieron cuenta de que algunas cosas quedaban por sentado, que se reirían, la gente no se reía y que había otro castellano dando vueltas por ahí. Claro. Y con el paso del tiempo, muy rápidamente adquirieron el ejercicio de poder ya escribir pensando en el castellano internacional. Neutro. Aún así, algunas palabras, vos sabés muy bien como comediante, algunas palabras que son pie de chiste tienen que ser dichas exactamente en la palabra a la que está acostumbrado el espectador. Entonces, en todo el show de 2 horas, 8 palabras, 10 palabras, el yeso, cuando te enyesan el brazo, a la escayola, cuando te escayolan el brazo, el moño por la pajarita, las medias por los calcetines, y no hay mucho más, la maestra de primaria con primero de primaria. ¿Cómo se dice acá tal cosa? Nada más. Sí. Y tenemos una lista de palabras. Mira, ¿Plato volador o platillo yo volante? tengo que contarte algo, vos sabés que, bueno, porque hace mucho que no hablamos, ¿no? Por más que nos conozcamos, yo me certifiqué nacional, en el ámbito nacional, de intérprete inglés-español. Entonces, tengo mi trabajo de todos los días, es ser intérprete. Y mi profesión es ser actor. Entre una producción y la otra, trabajo de intérprete casi todos los días, ¿verdad? Entonces, yo pensé, Perdón, entre una producción y la otra, porque sos intérprete de artistas. no, por ejemplo, hago casos con abogados de personas que tienen un Ah. accidente de trabajo y se les cierra el caso Ah, ok. y tienen que Como dijiste ir. producción, pensé que era artístico. No, Ok. no, no, es traducción, pero a nivel, y es encima personal, o sea, es algo instantáneo. Casi es que tenés que Sí, estar tan conectado. simultánea y con terminología legal. Sí, y es rarísimo el trabajo, pero es muy apetitoso para todos, porque a uno le ayuda y se entiende con el abogado, y a mí me da guita, y por otro lado me dio un léxico tremendo. Pero mirá lo difícil, yo pensé que era el inglés. Dije, uy, sonamos. Cuando tengo que hablar con un abogado y me hable de palabras difíciles, no voy a entender tres pepinos a la vela en inglés, voy a tener que estudiar. Y yo empecé a estudiar, ¿viste cómo se dice? Jurisdicción, un trámite, que esto, el otro. Y después me di cuenta que lo jodido del examen, que no lo pasé la primera ni la segunda, lo pasé después la tercera, que es re difícil, está diseñado para que no lo pases, era el español, eran los diferentes españoles. Por ejemplo, en Ecuador, en Cuba, las pantorrillas se dicen canicas, canicas, como las canicas, las bolitas de vidrio. Bolitas. Claro, las bolitas, las canicas. Entonces, después chamorros es en México, pantorrillas es en Nicaragua. Y así, y tenés mucha gente que trabaja de acá, en este país, de muchos lugares. Entonces, un día voy al doctor y la señora dice, ay, todo el mundo lo ve en las canicas. Y yo me quedé mudo porque recién empezaba como intérprete. Dije, ¿qué le dolerá? Es mujer, no le pueden doler. No, dijo, no. Aníbal, ¿qué estás pensando? ¿Qué le duele, señora? Y el médico me dice, ¿y hablas español o no hablas español? Como diciéndole, no, ¿le entendés a la mujer? Le digo, señora, ¿se puede tocar donde le duele, por favor? Y claro, se tocó la pantorrilla y ahí me di cuenta, dije, ay, qué vergüenza. Bueno, con el ¿Y correr en del inglés cómo es tiempo, pantorrilla? y canica para ella en Cuba. Entonces yo la próxima vez que tengo No, un... pantorrilla. ¿Pantorrilla cómo es en inglés? Que no Shin. sé.
Shins. S-H-I-N-S. Shins. ¿Viste que hay una canción que dice "But the world goes round"? Dice a veces "Kicking the shins", como que alguien me patea en las canillas. Mira, a ver. "Sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes round sometimes". Yeah, de Fred Kander y Ev. Claro. Ahora, este, de Kander y Ev y del repertorio de Liza. Con traductor de oficio con eso, como con oficial de justicia, caleidoscopio, Rosario, dice... Ah, se ve que hay alguien que está lo mismo. Perdón que te interrumpí, Robert, ¿qué me decías? No, perdón, que con eso que decís de cómo se dicen las cosas diferentes, viste que a veces en lugares de así de cordialidad, muchas gracias, de nada, decimos acá. En Uruguay es muchas gracias, merece. Este, muchas gracias, con gusto, te dicen en Ecuador. Muchas gracias, este, faltaba más, muchas gracias. Bueno, entonces este Marcos Mustoc, en un hotel en Quito, creo que era, dijo, este, buen día, yo quisiera por favor un café doble con, aparte, leche caliente. Y la chica le dice, con gusto, sí, en lo posible. Dice. Claro, no le entendían nada. Si fuera con gusto, mejor, si tiene de sabor. Claro, es tremendo. A veces es increíble cuán diferente hablamos. Pero bueno, anécdotas que piden es disfrutar cosas que pasaban fuera del escenario. Marcos también una vez, en Murcia creo que fue, se acercó un grupo y uno le dijo, Marcos, yo soy argentino, soy porteño, soy médico de Caballito, y dijo, veterinario. Qué genial. ¿Cómo me gustaría ser así de gracioso y tener esa impronta? No, son todos una ráfaga. Ese Jorge tiene unos bocadillos que no se pueden aguantar. Me imagino. Mirá lo que dice tu dentista. No. Ese humor hermoso que tenía mi vida, Marcos Musto, que era qué gracioso. Qué graciosa tu risa, Aníbal, me dice Sevelera. Es que me cago de risa con Robertito. Este, es que sos tan dúctil. ¿Tu dentista? La dentista, ahora mañana te va a arreglar una muela seguro, porque te está dando con flores todo el tiempo. Robert, decime una cosa, la televisión, bueno, hoy en día la televisión cambió mucho, 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 mucho. Casi no hay fix. Sí hay, yo sé que en Argentina hay alguna que otra, pero vos sos un hombre de la televisión, de toda la vida has hecho muchísimas cosas en la televisión. ¿Qué recordás que haya sido lo que más disfrutaste hacer? Trabajar cuando me ha tocado trabajar con grosos, matrimonios y algo más, voy a hacer la lista rapidito, matrimonios y algo más, como bien sabes vos, era un curso acelerado de comedia, ¿no? Estábamos trabajando con popes como Hugo Arana, Gianni Lunadei, Juan Carlos Galván, Fernando Sindo, Guillermo Francella, exactamente, Aida Luz, digo, era una cosa, Zulma Fayad, Mirta Bunelli, era una cosa tremenda. Y había siete sketches, había siete bloques y había ocho sketches. Entonces, de golpe en el camarín de maquillaje, Hugo Arana dice, acá me puedo poner un bigotito, y Fernando Sirio decía, yo me voy a pintar un diente como que me falta un diente, y hacían personajitos distintos para cada sketch. Era gracioso, ahí aprendí también que no sé, cuando dice el público quiere, no sé lo que quiere el público, porque como había ocho sketches, pero siete bloques, todas las semanas había un bloque que no iba. Claro. Una semana no iba el Troncho, una semana no iba Cornicelli, y te encontrás taxistas que te decían, no fue Cornicelli, ¿qué pasó? ¿No va más Cornicelli? No, es esta semana, no te quiero. Y tenías otro que te decían, che, ustedes siempre hacen lo mismo. O sea, nunca sé bien si la gente quiere la repetición o no la quiere. Cuando trabajé con Gazalla, dos. Cuando trabajé con Tato Bores, tres. Cuando hice Mi Cuñado, con Brandoni, Darín y Libros de Oscar Viale, era una cosa que me llenaba, se me hacía, viste, temprano. Yo llegaba a los lugares más tempranos porque no aguantaba en el momento de querer escuchar ese libro nuevo leído por todo ese elenco. Vos tenés un timing natural para la comedia. No en vano sos hijo de los actores que sos, ¿no? Tu madre es una gran actriz. Y vos tenés ese timing natural para la comedia. Por eso la música en tu vida creo que es muy importante porque ha dado definición en tu oído para poder escuchar al público y largar los bocadillos en cierto momento y en cierto tiempo.
a un cierto timing. Sí, absolutamente música. Es absolutamente música. Correcto. Sobre todo la comedia, ¿no? Pero esto que vos estás comentando de trabajar con genios, con grandes, porque estar al lado de Tato Bores, pelear al lado de Enrique Darín, o Brandoni, ¿viste? Estamos hablando de gente, o Gasalla, estamos hablando de gente bien importante. O sea, tenés que tener huevos a veces para pelar eso, ¿no es cierto? Yo me acuerdo con el Tano Rani una vez, tuve que reemplazar a un amigo, ¿viste? En una comedia, y bueno, el Tano por ahí no me conocía a mí, entonces dijo, también habla, ¿viste? Que eso es natural, ¿no? Que alguien pregunta, che, ¿y este habla bien? Sí, le dije, confía, confía. Claro, no habíamos ensayado, nos íbamos de gira, y yo reemplazaba de golpe a un actor en una comedia, de un día para el otro. Entonces, el Tano tenía razón. ¿Este habla o no habla? Bueno, claro. Salí al escenario y me acuerdo que terminamos, fuimos a comer, me dijo, sentate al lado mío que quiero conocerte. Me cagué de risa, me dice, tenés un timing para la comedia impresionante. Eso creo que es lo que te lleva a Lelutier, lo que te lleva a disfrutar tanto, por eso recordás Matrimonio es algo más, con mucho amor. Pero también has hecho un villano, varios, pero sé que hay un villano en una de las telenovelas que ahora toda la gente de Italia está muerta. Roberto, se parece en la cara a un nuestro grande actor italiano, o sea, Remo Girone, dice Anita Vaca desde la Italia. Anita Vaca, sí te recuerdo de Roberto en una de estas novelas donde era el, ¿cómo se dice malo? El Bruto. No, Bruto no. El bravo, el no cativo, sé, el cativo. Cativo. El bruto cativo. No, el bruto es una otra cosa, el cativo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Con Roberto y el drama, el ser el malo de una telenovela. A mí me gusta lo que pasa con la gente, porque yo hacía Libertad Condicionada y mi personaje era un abogado que defendía, en una cárcel de mujeres, defendía al personaje de Beatriz de Quiroga, que a los pocos capítulos se sabe que es mi mamá. El público, yo no. Entonces, viste, va pasando eso y de golpe la gente me paraba en la calle y me decía, no sea tan malo con su mamá. Digo, ¿con quién? No, no, no. Tenía el miedo de revelarme que era mi mamá. Entonces, no sea tan malo con su mamá. Como mi personaje era bueno, tampoco me decían que yo era malo. Claro. Era un bueno, pero por la mitad se entera que es la madre y él se siente que ese abandono no se lo va a perdonar, pero la va a acompañar hasta el final en el juicio y la gente por la calle. Después, vos que has hecho tantos malos, yo habré hecho uno o dos malos, pero la gente de golpe se acuerda, mirá que yo hice mucho de los otros. Sí, claro. Pero de golpe se acuerda, sí, el de Celeste, que fue tal éxito Celeste, que sí, no sabían que iba a ser ese éxito. Entonces, Quique Torres, con quien vos laburaste, mató a medio elenco, mató tres cuartas partes, 8 de cada 10 del elenco los mató. No. Y después vino Antonella, después no sé qué, y después, no, queremos Celeste, y hubo que hacer Celeste, siempre Celeste, que fue la segunda parte. Y entonces, el personaje de Dora Baret, bueno, en realidad como no la vimos morir, ella hizo como que moría, pero a mí me vieron caer, rodar por una escalera, el mío no tenía salvación. Pero había, viste, pero por ahí, costó mucho hacer la segunda parte. Estaba viva Andrea y Gustavo, nada más, sí. ¿Estaba Andrea? Sí, claro, Andrea, por supuesto. Con Enrique nos vemos muy seguido, somos re amigos, ¿sabes? Y, y bueno. Lo quiero mucho, sí. Y yo también los quiero muchísimo, son muy buena gente. Robert, ¿el cine? ¿Llega el cine? El cine tiene una deuda con. El cine, me gusta el cine, tiene una deuda contigo. Esa pregunta no, típica, ¿no? ¿Tiene alguna deuda el cine contigo? Sí, usted tiene una deuda con la sociedad, ¿sí? Sí, con la sociedad de autores de Viena, debe 2 cuotas. Eso también es útil. No, hice poco cine, pero viste que el cine no ha tenido la suerte de pertenecer a algún grupo de... cuesta tanto hacer cine desde lo económico y desde lo práctico con un elenco de confianza, que muchas veces, en Estados Unidos y acá, pasa que los directores se nutren de más o menos un grupo con los que se sienten cómodos trabajando. Entonces, Campanella tiene, Marcelo Piñeiro, bueno, no he tenido la suerte de integrar esos grupos, si bien he trabajado en La Vida de los Jueves de Piñeiro, si bien hice la telenovela Entre Caníbales de Campanella, y tengo trato frecuente con él, no he tenido la suerte de estar en esos grupos que... Y el próximo proyecto está, y luego de eso hacemos este otro, así que... Hay alguien saludándote desde Chile, desde Paraguay y desde Cataluña, así que agradecemos a toda la gente que está ahí del otro lado. Mirá vos la cantidad de gente que
de todo. El humor es algo saludable. Muchas gracias. Paraguay fue la semana pasada. ¿Cómo ha querido el humor? Esa mujer me... yo estaba diciendo que el humor es algo saludable, pero acá mirá lo que dice Sevelera. Esa mujer me hace sufrir ante su vista. Quiero hablarle y no puedo. Esa mujer me hace sufrir. Esa mujer es mi dentista. Eso de Manuel Darío, una de las canciones de Lelutie, que Susana ya la conoce, ya sabe que no es persona. ¿Ya quieren ir a lo de Susana? Mirá, Lita Belón dice, quiero ir ya a esa odontóloga. Tato, claro, porque estamos hablando de gente que la gente quiere mucho. Ese disfrute se transmite. Amé mi cuñado, te amé mi cuñado. Una que sepamos todos. Una que sepamos todos. Bueno, lo que están pidiendo el dato de Susana es Susana Fernández del Palacio. Entonces ella es S del Palacio Arte. Claro. Y ahí está su Instagram. Así que a llenarle el consultorio. ¿Ves? Ahora que quería gente, a llenar el consultorio. Oriol Carreras es que nos está saludando desde Cataluña. Dice, saludo maestro Antier desde Cataluña. Gracias, Oriol Carreras, por estar mirándonos ahí también. Qué placer, volveremos, iremos a Gerona. Cativo, era Cativo, era un Cativo de la telenovela, el Cativo. Si te ricordas del Cativo cueste, ¿no, Anita? Amo que las... Con Anita tenemos una entrevista la semana próxima también, para novelas de Venezuela, Italia, sí. No sabes qué bien habla español Anita Vaca. Vi que hiciste una nota y me mandó algunos audios y sí, habla perfecto. Y ella aprendió con las telenovelas. Dicen acá que estuviste en Los Simuladores. En Los Simuladores era el patrón que negreaba al jovencito. Estabas estupendo. En Los Simuladores, el último capítulo de la serie duró dos temporadas. Y el último capítulo fue de dos horas. Y yo estuve en el último capítulo. Y entonces lo que se hacía es que un muchacho que hacía Gerardo Chendo, que era un muchacho de pueblo, puesto en la gran ciudad, se había olvidado de sus valores de pueblo, se había olvidado de la familia y lo querían rescatar para el pueblo. Entonces la misión de los simuladores era hacerlo sufrir humillaciones por parte de su jefe. Entonces el tipo está encargado de la fiesta de fin de año de la empresa donde venían los más altos ejecutivos, los de otras partes del mundo venían, y todo salía mal en la fiesta. Lo más gracioso es que había un grupo, un quinteto de cumbia, le ponen, que se llamaban Los Llaneros Solitarios, y a mí me mataba el nombre, porque eran Los Llaneros Solitarios y eran cinco, ¿entendés? Eso me mataba. Eran solitarios, pero... Era el libro de Damián Cifrón. Qué gracioso. Paola Silvestrini desde Italia te manda saludos diciendo estabas estupendo en Celeste. Amo esta charla, te quiero con Campanella. Celevera, ¿te acordás? Fue un gran cap. Bueno, una que sepamos todos, esa decíamos, una que sepamos todos es un proyecto que viene desde... La que sepamos todos, el Café Concert. ¿Te acordás? El Café Concert que hicimos con Pablo. Vos viniste, ¿no? Una que sepamos todos, ¿no cantamos algo? No estaba ya en Buenos Aires. ¿Cuándo fue? Y fue de 2010 hasta la pandemia, lo hicimos... No lo vi, yo no estoy. ¿Ni pasaste por aquí? Porque nos juntamos en un capítulo de qué. Ah, de Señales, ¿no? No, si yo, claro. No conseguimos un capítulo. ¡Tienes razón! Claro. Ahí nos vimos la última vez. Sí, señor. Que no hace tanto, si nos ponemos a pensar. Susana, no nos hagas dolores cuando vayamos a tu... No nos hagas doler cuando vayamos a... Jamás, dices. No, tiene la mano mágica. Saludos al genio de Roberto Antier, de Raúl de Sevilla. Espero que podamos vernos pronto, dice Raúl Lepe Comedy. Raúl Lepe, maravilla. Gracias, sí. Raúl, por estar mirándonos desde Sevilla. María Paz Hernández. Hola, María, querida, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Qué buen recuerdo de aquella televisión que ya no existe. Gracias, Roberto. Y tengo un mensaje de María Paz que me había mandado, que, si no me equivoco, ella había visto o seguía a tu madre cuando trabajaba con Alfredo Alcón. Recordame, porque hicieron varias cosas con Alfredo, ¿no? ¿Y tu mamá? Oh. Mucho, muchísimo. Mucho. Bueno, acá María Paz me recordó que ella conoció, si no me equivoco, a tu madre, si no habrá ido a verla en algún lugar con Alfredo Alcón, que seguramente debe haber sido... Ay, espérate, me nombró una obra. Lo que pasa es que como lo tengo acá en el mismo teléfono... Qué tarado, tendría que buscar en el otro caso. Hacían mucha radio juntos, hacían mucha pareja en radio, y al punto que cuando se hizo en televisión Hamlet, la lógica era que mi mamá hiciera Ofelia, porque se hizo de pareja de Hamlet, es Ofelia. Pero como David Stivel empezaba a estar de novio con Barbarita Mujica,
le dio, gran actriz, le dio a Bárbara Ofelia y a mi mamá le dio Gertrudis, le dio la madre. Entonces mi mamá estaba ofendidísima, graciosamente ofendida. Y en los ensayos pasaba, me contaba Alfredo, que ella pasaba por al lado y decía, tu madre. Y esto se lo hizo horas, ¿no? De golpe estaba así, pasaba por atrás y decía, tu madre. Así que se hicieron pareja muchas veces y lo que me enteré hace poco, el gran historiador del espectáculo, Mario Gallina, que ha hecho varios libros biográficos, en algunos de los cuales incluyó a mi mamá, tanto en el de Osvaldo Miranda como en el de Alfredo Alcón, cuando se hizo la presentación del libro de Alfredo Alcón en el Maipo, yo estaba invitado en la platea y en el escenario estaba Oscar Bernay Finn entrevistando a Susana Rinaldi. Y entonces le pregunta algo de la carrera de Susana Rinaldi vinculada con Alcón, no con mi mamá, entre Susana y Alcón. A ver, contame tu experiencia con el del libro, Alcón. Y entonces Susana dice, mira, yo te iba a contar algo, pero ahora que lo veo ahí, me señala a mí, yo debuté porque tu mamá quedó embarazada de tu hermano, y entonces estaba una actriz joven, no sé qué, ¿verdad? Y ahí debuté yo. Eso que no le iba a contar, salvo que me vio y me lo contó. Así que Seguro. todos los días me entero algo que no Qué sabía. Y me maravilla. encanta eso. Cuando eras chico y veías, me imagino, los actores tan famosos, ¿no? Que hacían referencia a tus padres, vos prácticamente te criaste. O sea que para vos algunos nombres dejan de tener la importancia que por ahí para el público tienen, ¿no es cierto? Acá me dicen Teatro Palmolive, dice María Paz. ¿Qué es un programa de televisión? Mamá, el Teatro Palmolive del Eso era tu Aire, sí, madre. porque, claro, Claro, el hijo. era un clásico el Teatro Palmolive del Aire. Sí. Un honor haberlo hospedado en Novela de Venezuela. Ah, que es un honor tenerte invitado en la Novela de Venezuela, dice Paola Silvestrini. ¡Qué memoria, Robert! Meche Fernández, nos estás viendo todo el programa. No es que te pusiste a mirarnos un minuto para darnos, ponernos contentos y ya te fuiste. Sigue acá, Meche, te mando un beso. ¡Qué suerte! Y felicitaciones con el Lástima descanso. que esto no lo puedo porque si hago, si lo leo por ahí, no te puedo, No, y a no me mí doy qué cuenta te de que no crees, te presté Robert, yo atención. cuando leo, que primero que no veo un joraca, segundo que no quiero perderme el hilo de conversación, no quiero dejar de mirarte a vos, entonces cuando miro para abajo, viste, cuando veo en vivo que alguien está hablando y te hace una pregunta y el otro está mirando para abajo a ver qué te va a contestar después, decís, para, Aníbal, escuchalo a Robert, lo que te cuente, de ahí se derivará otra pregunta, y si no hay pregunta, bueno, preguntará a la gente, cuenten alguna borrachera. Ah, Sebelera, estás acá con ganas de saber cosas privadas. Cuenten alguna borrachera que hayan tenido juntos o algún papelón entre los dos, entre Robert y yo. Severera, le comento que nunca he sido buchón y no voy a empezar a esta altura de mi vida y conmigo. Así que olvídelo. Espérate, a ver si yo puedo acordarme de alguna cosa que se pueda contar. No, deja, Aníbal, deja, No, no, deja, no, pero Aníbal, por deja. ejemplo, qué sé yo, nada, papelón no, pero no sé, cuando no me salía a mí alguna nota, me salía un pollo en lugar de una nota y él era mi director musical en Jesucristo Superstar y viste, muchas veces yo me cagaba, tenía ganas de reírme delante de todo el mundo y no podía y por ahí cuando terminábamos nos cagábamos de la risa. Eso podría ser una que recuerdo, pero por ahí estoy mintiendo y me acuerdo de otras que no las quiero contar. No, borrachito y todo eso, no, no, no me acuerdo de todo eso, Sebelera. Grande, Robert, el mejor director musical, muy divertido, Ariel Bruno 79. Ariel Bruno, Ariel era el tecladista de una temporada que hicimos en Mar del Plata en Tío Curcio. Gran persona y el tipo que vos sabés que tenés que estar llevando una orquesta y lo mirás a él y él te dice, como diciendo, yo me ocupo de ellos. Qué ¿Entendés? bien, pero Que qué te deja maravilla, la espalda qué así. Un maravilla. beso, Robert, te Ariel. encanta lo musical, ¿no? Me encanta, por eso este año que pasó cometí ópera, ¿no? Digo, porque fue casi delincuencial lo mío por la. Bueno, en matrimonio es algo más. Yo estaba estudiando, había entrado al Teatro Colón a estudiar Regie. Claro. Regie, con temor a la gente, que es la puesta en escena de la ópera. Qué No se bárbaro. dice director, sino que se dice en francés, porque director se le dice al de orquesta. Entonces, para saber a cuál de los dos te estás refiriendo, a uno decís regisseur y al otro, el regisseur hace una Regie. Y al tercer mes me salió la beca a Estados Unidos, así que tuve que abandonarlo. Y siempre me quedo pendiente. Y mi amigo más antiguo, Juan Pablo Casasbellas, Juan Casasbellas, ahora el Pablo se lo quitó, amigo desde tercer grado, yo ya estudiaba piano, y en cuarto grado, él esta cosa de ¿dónde va? Voy con vos, ¿dónde va? Voy con vos, que hacen los chicos a los 9 años, dije yo voy al conservatorio a estudiar, voy con vos, y vino a estudiar,
Y luego se convirtió en un director sinfónico de la hostia, becado en Francia, viviendo 3 años, dirigiendo orquestas en París. Y hoy es un gran director que vive aquí. Y siempre jorobamos con menos mal que yo no iba a básquet, porque hoy sería director técnico de básquet. Si yo, el tipo empezó acompañándome a mí, pasó eso. Bueno, y entonces en pandemia me dice, Robert, nunca hicimos nada juntos. Si no es ahora, está todo parado. ¿Cuándo? Entonces me dio el libro de Don Pasquale, de Donizetti, y me volví loco. Pareció tan graciosa y tan divertida, y la música, no podía creer lo que sonaba esa música, que dije, bueno, entonces yo empecé a aplicar mis conocimientos de dirección actoral a gente que está entrenada en que la dirijan vocalmente. Entonces había, como de parte del elenco, un Lo descubrimiento miraban al de director una diciendo, forma. uy, este me está pidiendo que sienta lo que estoy diciendo. No, no, sobre todo era, me encontré con el problema, entre comillas, de que la ópera muchas veces repite la misma letra 4 veces con distintas melodías para reforzar un motivo musical. Entonces, porque te estoy diciendo que lo repite 4 veces, porque te estoy diciendo que lo repite 4 veces, ¿por qué te estoy diciendo que lo repite 4 veces? ¿Por qué te estoy diciendo que repite? Entonces yo decía, ¿cómo hace uno para actuar eso y que el otro personaje no le diga, escúchame, tarado, te entró agua en los circuitos? ¿Por qué me decís 4 veces lo mismo? ¿Entendés? Buscarle a cada uno una forma creativa de que se justifique, bueno, una cantidad de cosas, que yo quedé encantado y ellos quedaron encantados, más allá de conmigo, con esta forma de Claro. trabajar que me piden que lo hagamos más seguido y hay un proyecto de un barbero de Qué lindo. Sevilla y de un Cosí Fan Tutte, porque encima eso es el texto y cuando suena, soy una moza. O sea, No, me no es imagino. una cosa que te puedo esperar. Me imagino lo que debe cambiar, porque además, una vez, por ejemplo, yo trabajaba con un autor. No, perdón, haciendo un curso de comedia musical, me acuerdo que una canción tenía varias, saludo a Martín Cabrales que acaba de entrar para vernos. Me acuerdo que tenía también la letra que se repetía varias veces. Entonces, el profesor paraba, ¿no? Y me decía, ¿qué estás pensando, Aníbal, en este momento? Cuando, como vos decís, decís la letra 4 veces en este momento, como si fuera la felicidad, ja, ja, ja. Hay que decir ja, 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 en 4 veces diferentes. Entonces, yo le decía, no sé, es una canción, dice ja, 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 ja. Bueno. Por algo el autor lo escribió 4 veces. ¿No te parece que serán 4 maneras diferentes de decirlo? Una que a lo mejor es para vos mismo, ¿no? Ja. Para el otro. Ja. El otro es reafirmo el ja. Y este es ja. ¿No lo entendiste? Son pensamientos que a lo mejor un cantante de ópera no tiene en su cabeza porque hay un director que no los motiva en ese ámbito, en ese lugar, en ese espacio. No nos lleva, yo creo que no los Sánchez, porque si yo te digo la facilidad con la que engancharon el código, Tan chocho. y después no lo queríamos, no, ni ellos ni yo, no lo queríamos largar. Entonces dijimos, hagamos más de esto. Y creo que hay como una cosa que no está explorada. No soy el único que lo hace, por supuesto, pero mi amigo Juan Casabella me dice, hay muy pocos que lo hacen de esa. De esa manera. Viste que yo te dije que dirijo desde el actor. Digo esto, aclaro esto porque hay gente que dirige desde el escritor, que es escritor y luego quiso dirigir. Hay otros que son cameraman o que vienen desde la técnica y tienen otra visión. Y los que los corremos con la ventaja, los actores, que sabemos qué pedir, qué cosa pedirle al actor. Como ellos sabrán qué pedirle al iluminador porque vienen de ahí, Y a vos ¿entendés? te cuesta Pero dirigir con a los actores estrellas, tenemos te cuesta otra forma. dirigir a figuras, porque yo veo en tus espectáculos y todos los que nombré, hay muchas figuras del espectáculo, ¿no? Gente muy importante, con una gran carrera. ¿Te cuesta dirigir a alguien así tan famoso? Cero. Cero porque donde, qué sé yo, en La Jaula de las Locas me tocaba dirigir a Emilio Dizzi, que era el papá postizo de Martín Guerrero, hijo de Doris del Valle, amigo mío, donde yo he pasado veranos y era el papá de Martín, que traía las medialunas. El papá era Pancho Martín, lo Guerrero, que veo a yo lo veces a amaba Martín también, en pero las no. redes. Lo veo por las redes a Martín varias veces. Entonces era el papá de Claro. Martín y el Tano Rani me conocía de chiquito. Entonces Sí. digo, dirigir a estos tipos que ya estaban consagrados cuando A eso es lo empezaste. que yo le O a decía. Silvia Montanari, Eso es lo o a que yo Zulma decía. Fayad, o a Vos Marcelo. para mí sos como Hollywood royalty. Vos sos realeza de la colonia artística en la Argentina. Por mi mamá, digamos, la reina era Claro, ella, vos sos el perdón el Edipo. principito. Pero no, no me cuesta, ¿sabes por qué? Porque tengo muy claro qué es lo que quiero para esta versión que se va a hacer. ¿Por qué se hace esta versión y no otra? Cuando agarré la jaula, que vos la conocés perfecto porque la hiciste y muy bien, dije, agarré la original de Jean Poiret,
Después agarré las musicales y dije, hay cosas que ya no están para un espectador que mira sitcom, que tiene. Nosotros cuando hacíamos tele, Aníbal, en esa tele que la gente está recordando con Sí, tanto cariño, ahora. los bloques eran larguísimos. Había escenas de dos personajes, léase diálogos, de 15 minutos, taca, 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 15 minutos. ¿Cómo se hace ahora? Se hace la misma escena y después se corta cada tres frases y van al decorado de la habitación, van al supermercado, van al jardín, van al despacho de abogado, vuelve la escena y hacen todo eso. Muy bien. La Jaula de las Locas tenía el ritmo que no era para gente de sitcom en su momento. Ahora yo le agregaría, y que además leen zócalos, viste que las noticias te dicen una noticia del narrador y abajo en el zócalo te Sí, dan otra tal noticia cosa. para que vos no te distraigas con el celular. Entonces, para ese ritmo, vos tenés que pensar de otra manera. Y cuando fui con el planteo, Emilio y Altano, los dos, la verdad, fueron muy cuidadosos, porque los dos me invitaron a tomar algo y me dijeron, ¿qué tenés en mente? Taca, 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 taca. Me dijo, listo, hacelo. A Emilio, por ejemplo, dije, no voy a componer un gay con vos, Emilio, porque sos un actor de la Claro. hostia. Yo no quiero componer un gay, porque el gay te lleva a componer quizá una Claro. maqueta. Vos a componer una mamá. Muy bien. Porque cuando viene Lorenzo, Claro. cuando viene Lorenzo y el otro te marca y te dice, mostrame las piernas, está el nene. Claro. Mostrame las medias, mostrame las ¿qué color te pusiste con el traje? ¿Te acordás? La media fucsia del Y van. ese momento tan gracioso. Entonces, tiene que haber un pudor de la mamá, porque él lo cuidó cuando era. Entonces, cuando compones una mamá, siendo un tipo, te va a salir lo que yo Claro, necesito. pensás en otra cosa, ¿entendés? Es decir, que esa En otra mide cosa. un poco casi una hora. Casi 1:20. Me están controlando porque sabemos que si me paso del horario, después me lo cortan, no me dejan poner todo el programa. Es un programa esto. Agradezco a todo el mundo que nos está mirando. Voy a tratar de ir redondeando. Roberto tiene su vida también, su familia que lo está esperando. Son las 4:20 de la tarde en Argentina. Se quieren ir a pasear, es un día sábado. Ya están esperando para la merienda. Están los chicos que quieren tomar la leche. Y nosotros acá charlando, Robert, que podríamos charlar años, ¿vos sabés? Me muero de ganas de trabajar con vos. Qué linda sos, se saludan entre ellos. Y acá quiero cerrar lo de María Hernández, que me dice si sí, era Teatro Palmolive. Ahí es donde ella seguía a tu mamá. Mario Gallina, capo total, dice Mecha Fernández. Ser anécdota, ser presente, pasado y futuro y arte y humilde. Sos muy groso, te dice tu dentista. ¿Cómo tengo los? Ay, casi me mato, casi me caigo. si te Cuando te caes y te rompes los dientes, ya sabes con ¿Con quién quién tenés que ir. voy? Estoy guardando casi todo, Alita Valorio, Roberto Antier, después te manda Aníbal todos los mensajes que la gente te está. Ah, claro. ¡Qué dupla, mamita! Dice Bebe la Google. Bebe, te mando un beso enorme, que hace 1000 años que estoy hablando con Google. Hablando de TAP, hablando de TAP, ve. Hablando de tab, hablando de tab. No, y además, ¿sabes qué? Básquet, ja, 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 ja. ¿Qué será esto de básquet? Un placer, dice Ángel Porque Mastropiero. cuando dije que mi amigo es músico porque me acompañaba, que yo estudiaba Ah, piano, sí, que el si yo hubiera básquet. sido jugador de base. Claro. Ah, mirá, entonces viene el mensaje de la Google desde hace un montón que estamos hablando. Un placer haberlo visto a Roberto con Martín haciendo Radio Tertulia. Hace poquito los vimos en Asunción del Paraguay y quedamos encantados con todos. Larga vida a Le Luthier. Italia, ahí tengo que salir. Gracias. Ah, te tenés que ir, Anita Vaca. Bueno, chao, que tengas un buen paseo. Chicles 1255. Paola Silvestrine, chao, Anita. Se saludan entre ellos, ¿viste? Porque no tenemos nada que hacer. No, estamos hablando de pelotudez, entonces la gente se saluda entre ellos. Qué hermoso. ¿Vos dónde residís, Aníbal? ¿Eh? ¿Vos dónde residís? ¿Vos dónde Yo estoy ahora residís? en Toluca Lake, es el barrio, se llama, es pegadito a Hollywood y a Burbank, están los estudios universales acá en Toluca Lake. Antiguamente esto se llama Toluca Lake porque hay como una zona donde hay un club de golf, donde vivían Frank Sinatra y Elizabeth Taylor y Bob Hope, enfrente. Entonces, en el medio hicieron un ¿Nadie lago, más? la No, Pascali. ¡Ay, alguno que Fabi no vino, ninguno Pascali! Entró conocido. Fabi Pascali a vernos. Te mando un beso, Fabi. Ya estás desde Europa, regresaste a Los Ángeles. Bueno, te cuento, Robert, no me voy de tema. Y ahí hay un lago privado, viste, de así, un golf. Por eso se llamó este village Toluca Lake. Y está muy lindo. Es chiquitito el lugar, pero están los estudios todos alrededor. Entonces, por ejemplo, no sé, desde mi terraza veo la terraza de los estudios Disney, los techos de Warner Brothers, el tachito de agua de Warner Brothers. Tenés que venir a casa, ¿eh? Mirá que acá donde estoy haciendo, este era el cuarto de Lo que Malvin, pasa ¿verdad? es que ahora yo viajo el 5 a Ay, ¿para Miami, qué me? hacemos función con el Luthier en Miami y en New Para, me York. dijiste que no venías a, ¿no me dijiste que venías a Los Ángeles también? ¿Con Le Luthier?
Los Ángeles, a Los Ángeles no pudimos coordinar los días, así que hacemos Miami y Nueva Con el York. teatro no pudieron continuarlo, no pudieron arreglar los días con el teatro. No sé cómo fue el tema, pero bueno, que quedó que no en esta gira, no en esta gira, porque había que combinarlo con México, bueno, era una Qué serie de cosas. lástima, si no Pero te venías a casa. está para más adelante, no es que se quitó, está para más adelante. Para ahora Miami y New York, y bueno, a toda la gente que está en ese país hermoso que siempre me gusta Qué visitar, lindo. estaremos en agosto, en las páginas de Lelutier está toda la información, Bárbaro. en Miami y en New Y York. a todos, gracias a todos los que nos están mirando. Qué hermosa entrevista. Son unos genios juntos. Un piacere escoltarte bellísimo live. Mujeres de cenizas. Mujeres de cenizas con todo el elenco que vos de. Beso grande, mi Bella Bugle, Fabián Artista, se acaban de meter. Los quiero a los dos. Les mando un beso. Stopping by to say hi, dice Fabián Artista. ¡Ay, Fabiana! ¿Cómo estás? Bellísimo el live. Bello live. Esperamos a Lelutier por Rosario. Besos para ambos. Hola, Roberto. Soy una fan tuya italiana. Siempre me gustó tu trabajo en las telenovelas. Te conocí en Micaela. Me gustó mucho Jake. Eres un buen actor. Bravo y lindo, te decía. Muchas felicidades. Te guardé tú todos los mensajes, te guardé todos los mensajes, Roberto, que te los mande Aníbal ahora por el canal. Siempre tan lindo, Roberto, Diana Di Marzo María Rosauria. Qué placer. Hermosa, Danilo Celaya 5, hermosa charla. Abrazo a los dos, Paola Silvestrini, gracias. Robertito, son las 12:25, vos te tenés que ir. Yo también. Te quiero mucho. Me hubiera encantado Vamos. hablar un montón más. Nada, te quiero agradecer porque me dijiste que sí enseguida con este vivo, que no muchos amigos se animan porque es un bolón que para algunos. Por otro lado, te agradezco tu tiempo porque sé que estás Por preocupado, favor. loco, y todo el mundo quiere. Yo te agradezco a vos que cambiaste el día para que lo pudiéramos hacer porque la agenda no lo permitía. Le buscamos la vuelta, le hemos buscado la vuelta hasta que Pero pudimos. Los tropiezos de me encantó nuestro este siglo, ¿para horario y este cuándo? día, porque yo antes hacía, antiguamente hacía los viernes a la noche y sábados a la mañana, y toda la gente de Europa podía vernos. Pero después cambié el lunes y martes a la noche y los de Europa me dijeron, po, ahí no te vemos más. Yo porque como es verano, Claro. viste, quiero pasear los sábados y por ahí terminaste de trabajar el viernes y decís, mañana tengo un vivo, pero hoy estaba re ansioso de verte. Gracias, loco. Totalmente. La dentista te dice, dos genios, felicitaciones, Carles Masilla se acaba de meterme, Mecha Fernández, nos manda un beso a Anita Valerio, nos manda un beso a Meridiana, pero gracias, los tropiezos de los tropiezos, ¿para cuándo? Ya pronto. Bueno, vayan todos a ver las redes de Roberto Antier, les agradezco a todos que hayan estado ahí del otro lado, nos vamos juntos. Chao, Robert. Después te mando un mensaje en WhatsApp. Te quiero mucho, loco, saludos a tus hijos, a tu esposa y que tengan un buen fin de semana. Y los tuyos, qué talento, Dios mío, ¿eh? Los tuyos, qué talento. Están acá O sea, viviendo. limpiate la baba acá. Están acá. Limpiate la Y baba es acá. este cuarto, este quilombo, ¿ves? Desarmé la cama y mirá, la armé para poner luces. Eso es, era la cama, ¿viste las camas cuchetas? Sí. Ese era el balconcito, ¿ves? Se lo saqué y lo ¿Se puse están ahí. quedando con vos? ¿Se están quedando con vos los No, dos? viven hace 3 años acá, Robert. Se mudaron. Ah, pero pensé que se estaban quedando, claro, no, si No, están pero esta acá era pensé la que casa. estaban con Bueno, vos. yo vivo acá en este departamento hace muchos años. Entonces, este era el cuarto de ellos. Cuando ellos se mudaron, me lo agarré para mí y dije, ahora me hago un estudio. Y nos dio la pandemia. Entonces, claro, yo daba clases. Tenía mi academia al lado de Disneyland con Dante Gebel. Teníamos un montón de alumnos. Tuvimos que cerrar. De golpe se cerró todo el país. Bueno, todo el mundo se cerró todo. ¿Te acuerdas que los ciervos andaban por la Tour Eiffel? Sí, Nos sí. cagábamos de risa Y porque los todo. lobos de mar por Mar del Plata. Bueno, basta porque nos Bueno, enganchamos de chao, vuelta. chao, Chao. chao, nos vamos, chao, chao a todos, listo, después te hablo, chao, gracias, Robert, chao. Chao.